enjuagamos bien 3 cuartos de taza de quinoa y en una cacerola la ponemos a hervir a fuego alto en una taza y media de agua. Tapamos la cacerola. Cuando empiece a hervir, bajamos a flama baja. Le ponemos un cuarto de cucharadita de sal y volvemos a tapar hasta que se consuma toda el agua, aproximadamente unos 20 minutos. La vaciamos en un recipiente y esperamos a que enfríe un poco. En otro recipiente agregamos un pimiento en trocitos muy pequeños, del color que tengan, y un manojo pequeño de cebollín finamente picado. Agregamos un manojo de cilantro finamente picado y desinfectado. Agregamos también 2 jitomates medianos cortados en cubos pequeños y la ralladura de la cáscara de un limón. Mezclamos muy bien todo junto con la quinoa y apartamos. En un frasco con tapa, agregamos el jugo del limón y le agregamos el mismo tanto de agua. Agregamos un poco de orégano triturado y un poco de ajo en polvo. Agregamos un poco de pimienta y un cuarto de cucharadita de sal. Tapamos el frasco y agitamos. Abrimos el frasco y de la mezcla que nos quede le agregamos 3 tantos de aceite de oliva. Y volvemos a agitar. Lo vertemos en la mezcla de la quinoa, en la ensalada, y revolvemos hasta integrar bien. Y así es como nos queda esta deliciosísima ensalada mexicana de quinoa.